hablar de otro asalto violento. En este caso ocurrió en Carapeguá. Se llevaron más de 60 millones de guaraníes. Ahí estamos viendo ya las imágenes de los hechos que se registraban en el interior de este local comercial. Está Reinaldo con los detalles. Bueno, como se puede observar en las imágenes, armas de fuego en mano, con ropas oscuras y con capuchas, ingresaron en este centro comercial en la ciudad de Carapeguá. Los propietarios habían abandonado el negocio hacía 5 minutos y solamente quedaron las cajeras en el centro comercial, que estaba cerrando su puerta. Se llevaron, decían, más de 60 millones de guaraníes. La policía está trabajando con los circuitos de cámara de seguridad. Se vio en acción un automóvil de la marca Toyota tipo Allium, que aparentemente tenía a 4 personas en ella, y 3 de ellas fueron los que ingresaron en este centro comercial. Instalaron cintillos en el brazo, en la muñeca de estas mujeres, y fueron reducidas rápidamente, y ellos fueron directamente en la caja en busca del dinero. La policía está trabajando para investigar el hecho, atendiendo de que hay varios circuitos cerrados, que se ve que el automóvil se instaló al costado de la puerta del negocio, quedó allí, luego perpetraron el asalto y también ingresaron al vehículo con mucha tranquilidad, se dieron la vuelta para tomar el camino que conduce hacia la ruta 1, atendiendo de que esto ocurrió sobre la ruta que une las ciudades de Carapeguá y la ciudad de Acay, pleno microcentro de la ciudad de Carapeguá. Hablamos nosotros con la policía con relación al avance de la investigación. No mencionan hasta el momento. Primeramente hicieron mención a un monto, ¿verdad? Después otro monto y antes de retirarnos otro monto. Entonces, ¿cuál fue el último monto que pronunciaron? Y primeramente, o sea que el último que mencionaron podría ser 70 millones aproximadamente. En el circuito no vemos o no se ve, es solamente que fueron reducidos los que estaban en el interior del negocio, y que, dicho sea de paso, eran todas de género femenino. Entonces, nosotros presumimos de que a razón de esa situación no actuaron con violencia.